¿Quieres ver o aprender las reflexiones previas que deberías hacerte antes de invertir en un inmueble? Pues no te pierdas este vídeo, ¡vamos allá! Hola a todas y todos, bienvenidos al Banquero del Pueblo. Recordaros que cuando lleguemos a 100.000 suscriptores, nos veremos las caras. En la sesión de hoy vamos a tratar un caso de un oyente donde me planteaba unas dudas, preguntas sobre qué hipoteca contratar, fija, mixta o variable. En esta edición le vamos a dar un punto de vista diferente o vamos a tratarlo de manera distinta a las otras ediciones para aprender algunos matices o en qué nos deberíamos de fijar para invertir. Empecemos. Y aquí podríamos leer su consulta. Es una vivienda en Cádiz, capital, de 40 metros, dos dormitorios, reformada completamente y pretasada en 140.000 euros. El precio de compra es de 128.000 euros y Caja Rural de Granada me financia el 100% de compra o tasación, el menor de los dos. Yo solo tengo que pagar los gastos. Soy funcionario y mis ingresos netos son de 2.100 euros. Tengo dos hijos, 38 años. La hipoteca y el piso irían solo a nombre de un titular. Te dejo las condiciones que me pasó el banco. Hablaríamos de una fija, del 465 que con las bonificaciones quedarían un 3,65. Una mixta, una variable, y aquí nos comentarían todo el tema de las bonificaciones. Le he vuelto a contestar el email porque faltaba información. Primero, vivía de alquiler, dónde vive, qué gastos tiene, no tiene, y aquí veremos los detalles. La quiere para alquilar a 750 euros al mes, y no sabe si temporal o larga estancia. Y comenta que él vive en una vivienda familiar sin gastos y sin préstamos. Vista esta presentación o los datos, vamos a hacer los cálculos o el análisis. Vamos a aprovechar que estamos en época de fiscalidad, campaña de renta, para empezar por esta última. Ahora nos encontramos en el Excel, puedo pedir una hipoteca, que lo dejaré en la descripción del vídeo. Vemos que estamos en una de las últimas pestañas que añadimos, gastos deducibles del alquiler, incluso con los datos del último vídeo, que os lo dejo por aquí. En paralelo, he puesto los datos de este caso. Es muy importante que cada uno de nosotros analice su fiscalidad. Porque da mucha pena o da mucha lástima que calculando unas super rentabilidades después venga al fisco y se te quede una cara de panoli. Por lo tanto, en este ejemplo, que luego entenderéis el por qué, vamos a empezar a ver su factura fiscal y vamos a intentar ver las dos vías. Ya que él dudaba sin hacer alquiler temporal o alquiler de larga estancia, vamos a intentar ayudarle o darle alguna herramienta más en ese sentido. Vamos a repasar los gastos. Los intereses de la hipoteca los veremos después, yo ya los he calculado, serían estos 4.600. Comentaba que el piso estaba muy bien, por lo tanto, conservación y reparación no vamos a indicar nada. Tributos, me lo invento puesto un IBI de 400 euros al año. Terceros, administración, vigilancia, portería. En este caso no sé lo que le va a costar o no, no sé si hay comunidad o no hay comunidad. En este sentido tampoco sé si es una casa. Supongamos que no tiene gastos. ¿Qué más hemos añadido? Los seguros, que sí que los tenemos. 250 del de vida, 250 del de casa. Mantenimiento del agua, venga, le dejo los 40 euros. Y en amortización del inmueble, tampoco lo sé, pero me lo invento y le he puesto 2.000 euros, que es algo realmente considerable. Si sumamos todos estos gastos, serían 7.560. Él ha dicho que lo iba a alquilar a razón de 750. Pues ponemos 750 por 12. Y aquí tendríamos la diferencia. En función si es temporal o larga estancia, veríamos su tributación. Como él ha dicho que tiene una nómina de 2.100 euros, Pensar que en cada comunidad es diferente, pero cogemos la base imponible general. Veríamos que 21 por 12 son unos 24.000 euros. Por lo tanto, estos últimos ingresos o estos nuevos ingresos que quiere que le lleguen, tenemos que ser conscientes que le van a tributar al 30%. Y si alguien tiene la buena suerte de cobrar 40.000 euros y se plantease esa operación, pensar que si gana al año 1.000 euros de este alquiler, el fisco le va a hacer tributar el 37%. Es decir, se va a quedar con 600 euros de los 1.000. Va a tener que pagar casi 400. Y aquella gente que aún tributa más, a partir de 60.000 euros, te quitarían un 45% de todo el beneficio. Lo digo porque el dinero ya sabemos que no lo regalan. Pero gente que tenga rentas elevadas, el tema del alquiler mmm, lo tiene que tener muy bien estudiado o muy en cuenta la fiscalidad para que realmente le salga cuenta. También añadir algún matiz. Pensar que estos intereses es el primer año de la hipoteca que va a pagar los intereses máximos, en el supuesto que fuera fija. El último año de la hipoteca ya no pagaría intereses, con lo que habría que recalcular toda esta factura fiscal porque declararía más beneficios, por lo tanto tendría que tributar más. Pero ya sabéis que no lo podemos abarcar todo. Estamos en el año 30 de la hipoteca o en el año 1. Lo que os doy información para que sepáis que todas estas fórmulas o todos estos cálculos son dinámicos y cada año, con los cambios de fiscalidad, con las derramas que tengas o no tengas, con los gastos que tienes o no tienes, esto se va adecuando y uno tiene que saber, insisto, más o menos dónde está, para poder atacar. Como decíamos, con estos 1440 de beneficio, en caso de larga estancia, tendría una bonificación del 60% y solo tributaría por el 40% que a razón del 30%, poniéndonos en su caso, tendría que pagar 172,8 euros al año, que mensualmente serían 14,4 euros. En cambio, si no tuviera esta bonificación, que fuera un alquiler temporal, tendría que tributar el 30% sobre estos 1.400, que serían 432, que dividido entre 12 serían 36 euros al año. Pensad lo que os decía, solo que estos intereses, cuando lleve media vida de la hipoteca, bajen un poquito. Pensar que estos cálculos se recalculan y en vez de restarnos solo 14,4 o 36 euros, tendríamos una factura fiscal anual, en este caso 400, pero en este caso ya de 1000 euros. Ojo, ojito. Acabamos de ver su factura fiscal muy aproximada y muy simulada, pero para ser conscientes de ese gan mensual que va a tener que satisfacer al fisco, 14,40 en caso que fuera larga estancia y 36 euros en caso que fuera temporal. Y a confirmar todos los datos que he introducido de manera aproximada. Y ahora continuaremos con la rentabilidad de dicho alquiler. Y ahora estamos en el mismo Excel, pero en otra pestaña, en rentabilidad alquiler versus cash. En la primera columna, simulando esta compra solo con cash. En la segunda, con su hipoteca al 100%, analizando la oferta fija al 3,65%. Y en la última columna, otro caso de financiación, en vez del 100%, el 90% y con otra oferta al 3,40%. Qué observamos. De entrada vemos que comprando a cash sería un 5,76. En el otro caso o en el supuesto de él es un 5,66, es decir, sería un poquito menos de rentabilidad o de cash flow. Y en el último supuesto un 6,29. Si mirásemos la rentabilidad con la amortización, nos daríamos cuenta que este caso es el más rentable, es un 22%. ¿Pero qué pasa? Vemos que realmente haciendo la hipoteca al 100% con esos intereses y todo de que el alquiler es considerable, Pensar que en gastos he puesto 430 de IBI, el seguro del inmueble y el seguro de vida y 20 euros de comunidad, pero tendrá que ver si hay basura, si derramas, si quiere hacer una provisión, si va a coger seguro de impagos, es decir que en todo caso esto tendría que crecer. Y vemos que solo, solo ganaría o complementaría de toda la operación o ganaría 67 euros al mes. Y en el otro supuesto todo y que tendría que pagar más entrada 142 euros. ¿Por qué hago esta reflexión? Porque todo y que la amortización sea mucho más elevada, no sé hasta qué punto es interesante comprar un inmueble que se pague justito. Porque cualquier problema, cualquier percance, cualquier accidente que tengamos nos va a fastidiar toda la historia. Si bajamos un poquito más, ¿qué nos daremos cuenta? Que en un lado he restado estos 14,4 si lo alquilara a larga estancia para ver su neto mensual, teórico, que serían 53 euros. Y en cambio, si fuera temporal, que tiene que tributar más, antes de 14 a 36 no hay mucha diferencia, son 20 euritos, ¿no? Pero claro, después de analizar la cuota de la hipoteca, lo que va a percibir, restarle los gastos y restarle los gastos fiscales, nos damos cuenta que se quedará ganando de 53 a 30 euros. Y en cambio, en este segundo supuesto, al 90%, tiene que poner un poquito más de entrada, vemos que gana cash flow, aunque pierda amortizando inmueble. Pero nos damos cuenta que todo de satisfacer al fisco realmente le quedaría un complemento, ya que se va a comprar un inmueble, va a tener trabajo en buscar inquilinos o preocupaciones, va a tener, me explico, ya que va a gastar tiempo y trabajo, al menos que le queden 100 euros al mes. Pero de quedarte 100 a quedarte 30 o de quedarte 30 a que tengas que poner tu dinero durante 30 años, me hace dudar bastante. Y disculpar si alguien aún va perdido con el vídeo. Es decir, él me estaba preguntando si la iba a hacer fija, mixta o variable. Después de ver el caso, lo que estoy analizando o viendo es que dudo o, o pongo un poco entre comillas que esta sea la forma óptima de obtener este piso para invertir. Primero, factura fiscal. Después de ver la factura fiscal, vemos en los cálculos de rentabilidad restándole esta fiscalidad que nos quedaría. Y por último, vamos a darle una vuelta a estos intereses. Y ahora nos encontraremos en el Excel Simulador Cambio de Interés de Hipoteca, que también lo dejaré en la descripción. Y ha hecho los deberes. Ahí le ofrecían el 100% estos 128.000 euros, 30 años, 3,65. Estos serían unos intereses, contantes y sonantes, de 84.728. Y aquí tenemos dos alternativas más. Una con la hipoteca al 80%. Él tiene el dinero de los impuestos, pero le falta el dinero de la entrada. Vamos a ver esta entrada complementándola con un préstamo a ver qué pasa o qué deja de pasar. Si la hipoteca se la hicieran al 80%, serían 102.400, tendría una cuota distinta y pagaría estos intereses. Lo que le faltaría hasta el 100% en un préstamo al 7% 7 años serían 7.651. Es decir, todo y no hacer la hipoteca al 100%, con estas condiciones de préstamo, que si en vez de un 7 es un 10, se tendría que revolver a recalcular, se ahorraría 14.000 euros de intereses. Bien. Y aquí vemos la fórmula al 90. Al 90, que la oferta que había en internet ha cambiado. ¿Recordáis el vídeo anterior que os lo he dejado por aquí? Pensar que Evo Banco ya ha cambiado y ofrece un 335. Y Imagine Bank que tenía un 3, ahora ha subido al 340. Por eso, para ser coherente, he puesto la oferta al 340 y el 365 que es lo que han dado a él. Como decía, al 90% pagaría 70.000 euros de intereses y luego el préstamo, como le financian más de hipoteca, el préstamo sería más pequeñito y pagaría un total de 74.185, es decir, que se ahorraría 10.000 euros de intereses. Y pensar que estos 10.000 euros de intereses a 30 años, al mes, son 28 euros. Con lo que tampoco es una tontería, tontería. Y entonces es cuando volvería a analizar la rentabilidad del alquiler versus cash, ¿vale? Él solo tiene estos 14.000, 15.000 euros de impuestos. Vemos que solo que la hipoteca sea al 90% va a tener que poner más capital. Pero ¿hasta qué punto es inteligente o le interesa tener o ir tan ahogado? Él ha comentado que sus ingresos son 2.100 euros. 2.100 euros al 35% realmente tendría una capacidad para endeudarse de 735. Es decir, ya sin una opinión o una decisión personal de él, Ver si quiere estos 67 y en algunos casos, quizá tiene que poner dinero de su bolsillo. Que vemos que, como vive en propiedad y no tiene gastos adicionales, sobre todo tampoco tiene préstamos, tiene todo este 35% disponible y libre para pagar. Ok. O bien se podría intentar o podría quererse curar más en salud y decir, no, hombre, banquero, yo quiero al menos que me quede neto al mes 100 euros, ya que estoy haciendo todo esto. Es decir, ¿tú qué estás haciendo? Una inversión para tus hijos, si llega, que se pague como lo más rápido posible, que tampoco sería rápido, pero que se intente agilizar. Es decir, en este caso no estamos viendo que está asfixiado porque va a pagar la hipoteca en 10 o 15 años porque se está apretando mucho y quiere pagar el piso rápido. No, no, no. Estamos hablando de dos hipotecas que se pagan a 30 años, que la diferencia es la entrada que pones en cada una de ellas. Está clara que si no pones entrada, tú vas a amortizar, vas a acelerar mucho antes esta devolución, en el sentido que pagas una cuota de 585. Pero en el otro caso pagas 510, tampoco hay mucha diferencia. Pero sí que vemos que en el mes a mes, y contando la fiscalidad, en un lado no te quedan ni 50 euros y en el otro lado aún te quedarían 100. Y si añadimos la coletilla del tema de las hipotecas, nos daremos cuenta que con un 80% o con un 90% a tipo fijo, que son la apuesta segura que podemos hacer y más si vas a invertir, vemos que en un caso te ahorras 14.000 y en el otro te ahorras 10.000. Eso sí, después podríamos evaluar toda la operación para ver si tiene límite suficiente para hacerlo. Y vemos que la hipoteca al 90% con esta entrada, como él ya tiene 15.000, realmente... No sobrepasarían los 735, quedarían en 700. Y en cambio, sí que vemos que si quisiera hacer esta operación con una hipoteca estándar al 80%, aquí sí que le faltaría un poco de ratio de endeudamiento. Pero vuelvo a lo mismo, a mí estos 7 años del préstamo me pueden preocupar, entre comillas. Lo que me preocupa de verdad es que en función de la soga al cuello que se ponga, son 30 años con este cash flow, con lo que mmm, tengo mis dudas. Y si hacemos el cálculo que si esta operación le suma o le resta, lo miraríamos a continuación. Estos 750 euros ponderados al 40, como muchas entidades, serían 300 euros. Por lo tanto, de cara a una entidad financiera, en esta operación estaría perdiendo capacidad de endeudamiento cada mes de 285 y en este caso de 200. Con lo que también se estaría mermando un poco su capacidad para escalar, que os dejo otro vídeo por aquí. Como acabamos de ver, hay muchas variables y todas las variables juntas no las podemos luchar o nos podemos pelear. Tenemos que ir pasito a pasito. Cada uno tiene que saber la finalidad de esa inversión. ¿Qué quieres? ¿Cash flow ahora? ¿O quieres complementarte la pensión? ¿O quieres un piso para tus hijos en el futuro? A partir de aquí, ver el tema de la financiación. Está muy bien no poner entrada y muchas veces no poner entradas para gente que tiene unas nóminas muy bajas, vive de alquiler, etc. Si quizá esta persona ya vive en propiedad, no tiene gastos, quizá le interesa más esperarse unos meses adicionales para ahorrar más y poder destinar un poquito más para tener ese cash flow. O no, o puede ser que lo tenga súper decidido y que ya lo sepa. Yo voy a poner esos 15.000 como si fuera una hucha para que se pague sola o tenga que acompañarla un poco en algunos momentos y de aquí 30 años ya tendré esa hipoteca pagada y tendré unos ingresos más fuertes. Cualquier caso, bajo mi punto de vista o personalmente, no lo veo una operación atractiva. Pero si más no, al menos ver un poco los detalles o de qué manera se puede enfocar, que seguro que ayuda a todo el mundo. Espero todos vuestros comentarios y preguntas. Darle like y suscribiros y nos vemos muy pronto con más y mejor. ¡Hasta luego!